Y con éxito finalizó una versión más del Tamiño Nato en el municipio de Tame. Gran cantidad de turistas llegaron hasta la Cuna de la Libertad para conocer de su historia y costumbres. En el municipio de Tame se llevó a cabo el encuentro del Tameño Nato, donde gran cantidad de gente se volcó a las calles para ver el desfile de las tradiciones tameñas. En el marco de este desfile de tradiciones, que es otra cosa distinta que el encuentro de familias, y poder notar lo que ha sido el Tame de ayer, el Tame de hoy, con lo que significa esa descendencia jirara, indígena, también la incidencia de la iglesia jesuita, la importancia de los españoles en nuestra tierra, la labranza de las mujeres con las leñateras, las tirajeras, y todo ese trabajo que alrededor de la familia hoy Tame representa esa labor que ellas hicieron en su momento. El burgomaestre de Tame le agradeció a la gobernación de Arauca por el apoyo que la administración departamental le dio al evento. Quiero desde acá dar los agradecimientos especiales al señor gobernador, al doctor Ricardo Alvarado, por su apoyo decidido, por esa confianza en este municipio y sobre todo por su generosidad al momento de inversiones para nuestra Cuna de la Libertad. Darle también todas las felicitaciones a quienes han organizado en esta oportunidad este Tameño Nato, al amigo Edmar Mendoza, a doña Irma Castro, a Pablo Enrique Díaz, a su corporación Tameño Nato, al Centro de Historia Juan Galé, a los medios de comunicación, pero por sobre todo a los tameños que cada día sin ningún formalismo se vinculan para sentirse orgullosos de nuestro Tame. Con este importante evento es una noticia positiva para el país. Dios permita sigamos encontrándonos en este tipo de actividades que destacan lo positivo de Tame. Hoy que cada vez es más fácil comunicar lo negativo, que la cultura y la identidad nuestra se propaguen por toda la geografía del mundo, es supremamente necesario. Un abrazo de calidad, de cariño. Durante el fin de semana se realizó el Tameño Nato en el municipio de Tame, donde estuvo visitada por los turistas para conocer la cultura de la capital turística del departamento de Arauca.